Con la presencia del presidente de la República, Gabriel Boric Funk, estamos en Valparaíso contigo, Gonzalo Pérez, y la ceremonia en honor a las glorias navales. Sí, no sé, a ver. El toque de atención indica que han terminado el inicio de esta ceremonia con, puntualmente a las 12:10, el lanzamiento de 21 cañonazos, 12:10, que es en la hora de hundimiento de la corbeta Esmeralda en la Rada de Iquique. Y eso es lo que está pasando ahora. Lo que escuchamos de fondo es el toque de corneta que indica que esta parte de la ceremonia ha concluido. Toque de corneta y de silbato marino, o de pito marino en este caso. Todas las personas observando hacia el monumento y ahora toman ubicación hacia donde está la fuerza de presentación en el centro de la Plaza Sotomayor, porque viene el momento del discurso del comandante en jefe de la Armada para seguir desarrollando esta ceremonia. Te cuento, Pato, además, que salió, o que se despejó más bien acá en Valparaíso. Podemos ver el cielo azul entre las nubes, pero ya asoman los primeros rayos del sol luego de un poco más de un día, un día y medio de este sistema frontal que nos tuvo con lluvias. Bueno, muy atento, está el micrófono de ADN, reiteramos la presencia del presidente de la República, Gabriel Boric Font, en Valparaíso, te escucho. Sino dar cuenta que a la llegada del presidente y luego de que ya tomara posición en la testera, ha habido algunas manifestaciones espontáneas del público, obviamente contrarias al presidente, algo muy similar a lo que ocurrió también en Iquique el año pasado cuando el presidente encabezó la ceremonia allá. No fue bueno el recibimiento, pero no en un 100%, sino que protestas parciales, y además fuera de este perímetro también hay personas que están protestando en contra de la Armada. Así que, pero Gonzalo, no ha sido mayor mayoritario los problemas con respecto a estas manifestaciones de la gente, en este caso en contra del presidente de la República. ¿No se registran disturbios hacia la zona de la aduana porteña? No, eso hay que señalarlo. El tránsito está completamente expedito y normal por Avenida de Errázuriz, que es la calle por donde transita a esta hora la mayoría de los vehículos. No hay taco, no hay congestiones. Y esto tiene que ver además con la decisión que se toma hace algunos años de que antiguamente, recordemos, se hacía el desfile y la ceremonia de conmemoración de las glorias navales y luego la cuenta pública en el Congreso Nacional. Eso generaba que se tuvieran que redoblar esfuerzos de carabineros, de las fuerzas de orden en este caso, y muchas manifestaciones. El último año fue cuando lamentablemente hubo un incendio muy grande en el centro de Valparaíso que terminó con la vida de Eduardo Lara, que era un guardia municipal de las oficinas de los concejales, recordemos aquello, y luego de eso se tomó la decisión de separar ambas actividades, el 21 de mayo solo desfile cívico-militar y el día 1 de junio la cuenta pública de él o los presidentes de la República que estén en el mando en eso.